Señores, les cuento, bendito Dios, que me iba a quedar en el vuelo. Aquí estamos los dominicanos esperando ya el vuelo. Estamos con la embajadora Ramia, que está aquí con nosotros, la embajadora de República Dominicana. Está aquí con nosotros. Señores, yo fui a hacer un envío en Colombia para República Dominicana y se me quedó el pasaporte. Señores, yo me iba a quedar y empecé a clamar a Dios, empecé, bendito Dios, a llamar a mi gente y Dios hizo la obra para la gloria de Dios. Me quedó el pasaporte en Western Union. La mujer no me lo entregó y me vine a dar cuenta cuando ya estaba todo cerrado. Tuvimos que esperar las 10 de la mañana para que abrieran, pero el avión no llegaba y yo, Dios mío, me van a dejar, y la gente no me dejaban entrar al aeropuerto. Y yo, Señor Padre, así como abriste el Mar Rojo, Dios mío, que tu pueblo pasara en peligro, ábreme ahora, Padre amado, para yo entrar. Pero tú sabes lo que hizo el Señor, sin pasaporte me iban a llevar, solamente con la cédula y la fotocopia del pasaporte. Pero Dios, aleluya, siempre llega a tiempo. Entonces ya estaba teniendo acceso a las maletas, ya me habían entrado y en migración, y ahí me llamaron, ya el pasaporte, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Por eso es que hay que sembrar para el reino de los cielos, para que el Señor te dé la victoria siempre. Así que gracias por mi gente de Colombia, gracias por lo que oraron, gracias por lo que aclamaron. Seguimos en candela, seguimos en guerra. Estamos, nos están chequeando. Alaba, ya llegamos al país. Entonces nos llevaron en un bus. Ya tú sabes. Ya como estamos. Alaba. Nos llevan en un bus, no sé para dónde. ¿Para dónde? ¿Para el club? Para el club de aduana, alaba. Eso va ahorita para la red. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Ya llegamos a República Dominicana. Gracias por sus oraciones, gracias por sus deseos. Estamos aquí en el club de aduana. Y para que vean un poquito, nos tienen aquí en cuarentena, 14 o 7 días. Aleluya. Así que, para adelante, mi gente. Dios me le bendiga. Que Cristo viene pronto.